Hola, yo soy Ana Cristina. Hola, yo soy Dara. Y bueno, en este video vamos a hablar sobre algunos estrenos que va a tener Netflix en este mes de julio. Que bueno, hay series o películas que posiblemente tal vez vamos a reaccionar a ellas o a tal vez hacer reviews. Vamos a ver cómo, qué nos parece el tráiler y esas cosas y lo que ustedes nos digan, chicos. Pero sí, exacto, vamos a... Hay un par de series que ya es obvio que sabemos que salen en julio, como Las Chicas del Cable, exacto, que vamos a reaccionar, pero otras tal vez, exacto, otras, tal vez a ustedes les llamaría la atención, pero que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Así totalmente, que, así que vamos a ver, exacto, qué tal, para, cómo pinta julio. Exacto. Bueno, vamos a ver qué viene en 1, 2, 3. Umbrella Academy. ¡Yay! Umbrella Academy, sí, chicos, esa es una de las primeras que queríamos preguntarles, nos Dara y yo. Exacto, estamos, sí. Hemos visto la primera temporada, uh-huh, pero y ahorita viene la segunda. Queríamos saber si eso es algo que a ustedes les gustaría que reaccionáramos, pues sería nuestra primera serie en inglés. Sí. Que reaccionamos. Exacto, y de verdad que bueno, nos gustó mucho la primera temporada, yo disfruté mucho esa temporada, a pesar de que, o sea, saben que yo no soy como muy como de sci-fi o ficción o esas cosas, pero esta es una serie que de verdad he disfrutado muchísimo. Entonces, nada, estoy muy emocionada por la segunda temporada. Así que déjenos saber. Sí, es súper chévere. Yo siento que... Es que me parece que es lo suficientemente original como que para hacerla un poco diferente, que es lo que a veces te molesta es cuando es como que el mismo trama. Exacto, sí. Y que se resuelva de la misma forma. Entonces, tal vez esto es como que un poquito suficientemente como original. Pero sí, de verdad que es una serie, como dijo Dara, una serie que nos gusta bastante y es muy posible de poder reaccionar a ella, ya que no es tan larga tampoco. Entonces, la segunda temporada, digo. Así que déjenos saber, por favor, en los comentarios. Sí. Déjenos saber. Ok. La vieja guardia, de verdad que a mí no sé, Dara, tal vez no vamos a reaccionar a él porque no creo que sea el estilo de Dara, porque habla de inmortalidad y todas esas cosas, pero esas cosas a mí me fascinan. Y tiene a Charlize Theron, que, o sea, eso es un bonus, bueno. Que más, no se puede decir más nada de esa mujer. Exacto, esa es alguna de las cosas que yo quizás consideraría para verla, quizás no reaccionarla, pero quizás la podemos ver y hacer un review. Tal vez podemos hacer un review. Un review, no, exacto, sabes, es más probable. Un review. Sí, es más probable que reaccionemos a Umbrella Academy y La Vieja Guardia, sí, un review. Ajá, esta es la de Maldita, que es la de Catherine, la chama de 13 razones. Lampard, creo que es. Ajá. Sí, ajá, ella me gustó mucho en 13 Reasons Why. Y bueno, la he visto también otra cosa más ahorita. Ella está en Love, Simon. Y a mí esa película me encanta, sí. Y me parece que ella también estuvo muy buena en esa. Y sí, tienes razón, ella estuvo en Knives Out. Ajá, exacto, ajá. Ahí está, la acabo de ver, literal. Sí. Es que así como me recordé, porque sé que tú me acabas. Gracias, de ver. Sí. Y sí, de verdad que ella me gusta mucho como actriz. Este tráiler nos recordó mucho como a The Witcher, que es una serie que disfrutamos muchísimo, así que estaremos súper abiertas a reaccionar a esta maldita o cursed, si a ustedes les parece, chévere. Sí, chicos, déjenme decirles, a mí me encanta toda la mitología de Arturo. Ajá, esas cosas a mí sí me encantan, las mitologías. Me encanta, ya me vi Marilyn, yo amo Marilyn como serie, así que... no, por si acaso se querían decir como vayan, vean Marilyn, ya me lo vi. Sí. La amo. Pero de verdad que me encanta ese tipo de cosas y me gusta el spin que le están dando, que es ella. Entonces, para hacerlo como más original, pues para darlo como un poco más exactamente, de diferencia. Sí, de verdad. Esa sí, exacto, esa sí. Esa, si no quieren que reaccionemos a ella, pues haremos el review, porque creo que Dara y yo la vamos a ver. Exacto, digo, sí, de se ve buenísima. Forma. Sí. Maybe I'm dead and this is hell. Maybe this is what going crazy feels like. A mí me da mucha risa el nombre de esto, Warrior Nun. Oh, sí. What are you up to, God? Esta es como un poco rara para nosotros. O sea, para mí es como un poco rara. Pero, o sea, es distinta. No sé. A mí me llama la atención. A mí no. Sí, yo voy a decir exacto. No voy a negar que el título para mí no me llama la atención, el título en sí. Pero el tráiler original
tiene la canción de Apalé de Rosalía, y Sí. literalmente apenas lo vi, es así como, ya va, espérate un momento. Exactamente. Nosotros como, bueno, si esta gente es tan cool para tener a Rosalía en su tráiler, podríamos verla. Sí. Bueno, hizo que de verdad viera el tráiler. El tráiler me llama la atención. Si es con una serie que de un comic book, y nosotros acabamos de ver, bueno, a principio de año cuando salió, ya, wow, ya pasó como 6 meses, Lock and Key, a nosotros nos gustó esa. Sí. Y bueno, el Umbrella Academy también es un comic book de ese tipo, exacto, de forma que no es de superhéroes, pues. Exacto. Y yo creo que tal vez nos va a gustar. Esa también está debatible de que si tal vez hacemos nada más un review, déjenos saber, chicos. Exacto, eso también Déjenos podemos saber. pensarlo. Exacto. Podemos pensar si tal vez reaccionamos a ella, depende de cuánto ánimo haya. Exacto. Así que de pronto lo que pueden hacer es como, ajá, alguien comenta si quieren que reaccionen a ese y todos los que quieren que reaccionemos a ese le dan like a ese comentario y así nosotros sabemos por cantidad de likes sacamos cuál puede ser. Sí, tienes razón, eso es una buena forma. No sé, tal vez si vemos como que ánimos, tal vez hacemos un poll, una Exacto, encuesta hacemos hasta una en nuestra encuesta, sí. comunidad, pues. Así que ya saben, los comentarios, comenten, denle likes y ahí Yes, vemos. ahí vamos. El jurado, ok. Ese tendría que leer más sobre cuál es el Sí. juicio, pues. ¡Eh! La chica del cable. La chica del cable. Okay. Bueno, podemos hacer las dos al mismo tiempo. Exacto. El jurado me recuerda a, obviamente, la serie que acabamos de ver de La historia de un crimen, La búsqueda, Sí. porque obviamente es un crimen. No, muchísimo. Es como dice Dara, tendría que ver mucho porque sería como muy violento el crimen y yo a veces soy muy gallina. Este es más probable que podríamos hacer un review quizás. Quizás, Exacto. no sabemos si está en Es español o en inglés. exacto. Yo Yo creo que está en creo que está en inglés. inglés, exacto. Sí, pero Entonces, exacto, no creo, no reaccionaríamos a ella. Tal vez la exacto. vemos. Si Sí, causa porque rebullo, bulla, bueno, tal exacto, vez nos la llamamos vemos. la atención hasta ahora reaccionar a Umbrella Academy, les recordamos, Umbrella Academy, Cursed o Maldita y Warrior Nun. Warrior. Qué nombre tan raro. Monjas guerreras. Sí, las monjas guerreras. Y las chicas del cable. La ¡Ah, que es chica la del temporada cable. final! Yo amo esa Yes, serie. que bueno, ya dijimos al principio, oficialmente, si vamos a reaccionar a esta Exacto. temporada de La chica del cable, Sí. estamos ya. Pero, o sea, Bastante nos chévere. En hemos las visto el resto. últimas dos temporadas hemos hecho reviews. Así que pueden Yes, buscarlos pueden también ir en a el verlos. canal si quieren verlos. Así que sí, estamos muy emocionadas de verdad por reaccionar a esta serie. Es una de mis series españolas favoritas. Y nada, qué emoción. Sí, además a mí me encanta el twist que le pusieron con lo de la guerra civil, de verdad que eso Sí, de verdad que sí, eso fue como me súper gusta bastante. inesperado. Yo así como, wow, ¿qué está Sí, pasando? así que eso me emociona. Sí. Ay, sí, esta peli nos encanta. A mí en realidad se me había olvidado que tenía la segunda. Sí, probablemente vamos a hacer un review de Kissing Booth 2. Nos vamos a Exacto. unir. Sí. Eso va a pasar. A mí me encantó la primera película, me pareció súper cuchi, súper adorable. También me encantan los protagonistas, así que nada, estoy muy emocionado por la segunda parte. Sí, a mí me divirtió bastante ver la primera, es verdad. Si te digo la verdad, se me olvidó mucho, no me la he vuelto a ver y ha pasado tanto tiempo, se me olvidó que venía otra vez. Me pareció sí me parece que me sorprendió que de repente es como que, mira, aquí está. Como que, ah. Ay, que es cierto, esto existe. Sí. No, mentira, a mí sí, yo sí me acuerdo más de la película. Muy chévere. Walter Mercado. Ay, yo creo que este va a ser el nuevo Tiger King. Sí, full, pero el Tiger King latino. Este sí me lo veo yo. Este full me lo veo. Sí, esta probablemente hagamos como un review. Exacto, espero un sobrevivo, chicos, porque de verdad que yo me acuerdo de Walter Mercado de chiquita, o sea, de él estando en la televisión y tal, y que leía como lo del horóscopo y no El sé qué, y horóscopo. el signo y todas esas cosas, así como astrología. Y de verdad que es un personaje. Para mí es un No, y además personaje. ese mundo debe ser tan cómico. Total, exacto. Como que Es ver que. que. Y es todo así como súper fancy él, como si fuese. Yo bien siempre se vestía como si fuese como un emperador, me parecía a mí, o algo así. Entonces, está Por eso yo interesante. creo que va a ser el Tiger King de Latinoamérica. Real, de verdad, ya saben, chicos, acuérdense de nosotras, acuérdense de nosotras, Sí. ¿ah? Y bueno, estos fueron los estrenos que van a tener Netflix que nos llamaron la atención. Obviamente también vimos que va a salir Vis a Vis el Oasis este mes. Así que Para los que no lo pudieron chéverísimo ver en para la la gente. tele, lo pueden ver ahora Ajá, en Netflix.
Exacto, no tratamos, Los los pasamos, pillamos ahí porque todavía estamos en la segunda temporada de Vis a Vis y bueno, ya es como, es difícil no saber que el spin-off se trata de Macarena y Zulema porque bueno, está en todos ajá, lados, exacto. pero... Pero no queremos saber cómo, ni por qué, ni nada. Sí, nada, no está nada, Por nada, favor, no nos nada. cuenten nada. Sí. Literal, estamos muchos años atrás. 3 años atrás. Pero nada, recuerden que, bueno, entonces las opciones para reaccionar, Umbrella Academy, Segunda temporada. la segunda temporada de Umbrella Academy, muy importante. No, iba a decir novias guerreras, no, monjas guerreras. Y qué mala traducción, Dios mío. Y Sí. Maldita. maldita, exacto, Cursed. También esa traducción. Sí, es la traducción literal, pero suena como bien fuerte. Sí. Y nada, entonces cuéntenos cuál de esas tres les gustaría que reaccionemos. Segurísimo, sí, a juro y porque sí, nadie va a cambiar eso. Vamos a reaccionar a la última temporada de Las Chicas del Cable. Así que ojalá se animen a verla con nosotros. Yes. Y bueno, de Y reviews mencionamos la de Chapter mencionamos algunas que Seven. podemos hacer reviews hasta la guardia, baja guardia, ¿no? La Ajá. Charlie, vieja guardia La vieja guardia, ajá. de la vieja guardia con la que es de Charlize Theron, que tal vez hacemos un review, tal vez hacemos el review del documental de Walter Mercado. Ajá, exacto. The Kissing Booth número 2. Ajá. Y Y la del jurado, tal la vez del vamos a jurado, ver tal vez, exacto. cómo, ajá, Vamos vamos a a ver. ver cómo va la cosa en Exacto. esa, pero sí, chicos, déjenos saber también, o sea, también vimos que va a salir la quinta temporada de Jane the Virgin, ya se me lo vi, pero es excelente, Sí, así yo que también la siempre, vi. si hay una forma de que siempre puedo promover esa serie, chicos, vayan a verla, es de verdad que es Es muy buenísima, o buena. sea, es súper latino, o sea, está en inglés, Sí, pero pero es es súper latino. latina. Exacto, es demasiado divertido. Porque te vas a identificar con todos los personajes. O sea, tienes a alguien de tu familia que se parece a alguien de esa serie. Punto. Sí, no, es demasiado buena, y además, es venezolana. Exacto. La verdad que sí, pero nada, estamos emocionadas, de verdad Sí, vienen cosas buenas en creemos julio. que sí, o sea, obviamente no es no es que nos emocione todas las cosas que vienen, pero siento Exacto. que de todas ellas hubieron bastantes que tú y yo decimos como que, ah, mira, tal vez, Sí, como tenemos que como tal vez 5 o vamos a hacer un 7 review. cosas. Exacto, así que bueno, como seguimos en la pandemia, chicos, por lo menos Netflix todavía tiene Exacto, contenido que tiene nos buen puede contenido. dar. Sí, totalmente. Sí, por suerte no nos quedamos Sí. sin contenido. Sí. Y nada, chicos, déjenos saber si les gustó este tipo de contenido o si tal vez fue como muy confuso y les gustaría que lo hiciéramos de otra forma. Exacto, déjenos saber. Estamos tratando de probar a hacer videos distintos, entonces, como todo es ensayo y error. Y nada, nos pueden encontrar en... Twitter, Instagram, Facebook, también en Patreon, como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. Bye.